Muy buenas tardes y bienvenidos a Caja de Música, una nueva iniciativa virtual de Fundación Ibercaja, del área de cultura, en la que vamos a tener unos encuentros mensuales con intérpretes, compositores, músicos, en torno a la música clásica. Unos encuentros que quieren ser divulgativos para todos los amantes de la música, porque estamos seguros que después de estos encuentros nunca volverán a escuchar la música como antes lo habían hecho. Y para conducir estos espacios contamos con Alejandro Martínez. Alejandro Martínez es ensayista, es crítico musical, es asesor artístico, dirige una revista musical que se llama Platea Magazine, también ha escrito biografías sobre Pilar Lorengar y sobre Tenor Fleta, y como es una voz autorizada en el mundo de la música. Y para comenzar, bueno, pues lo hacemos con un number one, con un número uno de los escenarios internacionales, con un número uno de la ópera, con un artista que ahora mismo está haciendo furor y que es una de las voces líricas, como digo, más reconocidas en todo el mundo. Es Javier Camarena, es un tenor mexicano que ha tenido la amabilidad de abrir esta caja de música pues, a lo grande. Realmente su voz es bellísima, se atreve con los registros más difíciles, es un gran virtuoso y ha hecho varios bises en teatros importantísimos que seguramente ahora Alejandro nos lo va a contar. Bueno, estos encuentros, como digo, van a ser mensuales y lo que queremos es que disfruten un rato con Fundación Ibercaja, con la música clásica, con la ópera, con la zarzuela, con los mejores músicos, compositores, intérpretes. Y aquí nos veremos una vez al mes con Alejandro y nuestro invitado. Hoy, como digo, de lujo, Javier Camarena. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Maite. En primer lugar, quería agradecer públicamente a Ibercaja la iniciativa. Me parece que Caja de Música es algo necesario, es algo que puede ser muy importante para divulgar de que una vez cada... muy, muy cercana, de una manera muy cercana y próxima la trayectoria de artistas de primer nivel como el que va a ser nuestro primer invitado, nuestro querido Javier Camarena, que es un tenor de primerísimo nivel, a quien tengo un extraordinario afecto y una infinita admiración. Hace ya muchos años que nos conocemos con Javier. Recuerdo muy bien el primer café que nos tomamos en Salzburgo, en el café en el Hotel Sacher, hace muchos años. Y desde entonces, bueno, he tenido la fortuna de poder seguir su trayectoria de cerca, no solamente en España, en sus actuaciones de Madrid, de Barcelona, de los principales teatros, sino también por Europa. Y bueno, pues la confianza y cercanía con la que Javier siempre me ha hablado de su trayectoria, de su carrera, me parece que es algo muy valioso y que hoy podemos intentar compartir con todos los que nos siguen desde sus casas. Por comenzar la charla de alguna manera, digamos, con fuerza. Hola, Javier, lo primero de todo, te saludamos y te damos ya paso enseguida. Javier hizo hace unas semanas algo extraordinario por parte de un cantante, que es comunicar públicamente cuál es su situación vocal, lo que ha podido pasar con sus cuerdas vocales después de meses de mayor fatiga. Esto habitualmente no se hace. Como bien decías, Javier, en ese vídeo que publicaste, parece que sea un tema tabú hablar de la situación vocal de los cantantes cuando, sin embargo, sois atletas de primer nivel. Trabajáis con vuestra voz como trabajan los principales atletas y gimnastas profesionales. Y evidentemente hay accidentes, hay momentos de fatiga, hay sobrecargas. Y esto cada vez se produce más, o se ha producido siempre, pero cada vez se habla menos. Y curiosamente hay muchas carreras que se han visto marcadas por este tipo de incidentes. Así que si te parece, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te encuentras, Javier? ¿Qué es exactamente lo que pasó? Porque después de 15 años de carrera me parece muy, muy simbólico el poder decir vamos a parar un momento y vamos a resituarlo todo. Sí. Hola, Ale. Y hola, Maite. Es un placer para mí estar acompañándolos en esta nueva iniciativa. Y me siento muy honrado de apadrinar este espacio para pues, compartir este tema y este arte que nos apasiona tanto, que es la ópera, la música. Y pues muy feliz de verte de nuevo, Ale. Ya tiene rato que no nos vemos. Sí, mucho, y mucho. Y pues sí, de platicar. Yo creo que
Debo empezar por realmente remarcar, acentuar que este tipo de lesiones, este tipo de situaciones son más normales, o sea, son mucho más habituales de lo que la gente y los propios cantantes quisieran admitir. Y pasa en todos los niveles. Y el problema es que eso, ya como tú lo mencionabas, en esta, es que ni siquiera es una analogía. Estamos dentro de este mismo rubro, ¿no? En el que estamos haciendo un uso extraordinario de nuestro cuerpo, al igual que el fisicoculturista, al igual que el tenista, al igual que, no sé, cualquier deportista que quieras mencionar, hace un trabajo extraordinario con su cuerpo y pues por eso se remite, digamos, a una actividad de alto rendimiento físico. Nosotros estamos igual, estamos haciendo un uso extraordinario de nuestro cuerpo, de la musculatura que interviene en todo lo que interviene en la producción del sonido de nuestra voz. Y estas cosas pasan. Ya he pasado a lo largo de todos estos años, ¿no? Por diferentes estados, ¿no? De cansancio. Y esta me pareció importante compartirlo porque pues nunca, en realidad nunca me había pasado como ahora. O sea, para mí era una cuestión de, siento fatiga. Bueno, pues si tengo compromisos, a veces era cuestión de cancelar, obviamente porque pues no quería provocarme una lesión fuerte. Y otras veces, y en esas ocasiones bastaba hacer una pausa y a los, no sé, ¿qué te digo? 5 días, 6 días, pues estaba todo normal y pues podría continuar, ¿no? Uh-huh. Con mi trabajo. Esto obviamente independiente de todas las cosas que pueden afectarnos como cantantes, sean infecciones de la garganta, sean cuestiones sí, alérgicas, por sean, supuesto. Porque es tan delicado este instrumento, porque pues, es parte de nuestro cuerpo y reacciona con el mismo. Pero nunca me había pasado como ahora, que pues pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y la situación no mejoraba. Y por un lado, los médicos me decían, es que tienes que seguir cantando. Y yo quería seguir cantando, pero pues no podía seguir cantando porque la voz ya no reaccionaba, ¿sabes? Yo siempre que he sido súper seguro para los agudos, no salían, se craqueaban, sonaba la voz como con una flema eterna. Y pues cantar resultaba prácticamente imposible. Cantaba, podría, digamos, hacer mis vocalizaciones normales, que he hecho toda la vida en toda mi carrera, y a la mitad, podía resolverlas, pero quería cantar algo después de eso, y ya no había voz, y estaba totalmente cansado. Entonces, para hacer el resumen, pasé por diferentes médicos, hasta que llegué con el doctor Diego Cosú en Italia, que pues con un examen bastante detallado, bastante cuidadoso, muy meticuloso, pues me dijo, a ver, pues pasó. O sea, ya para cuando llegué con él, eso ya había pasado, ¿no? Uno de los vasos capilares que pues están irrigando la cuerda vocal, tuvo una hemorragia, o sea, estaba inflamado y tuvo una hemorragia, lo cual provocó que la cuerda, estaba en la cuerda derecha, tuviera una ligera inflamación. Al estar muy cerca del borde, tuviera una inflamación, entonces no permitía que las cuerdas vocales tuvieran el funcionamiento normal de abrir y cerrar. Entonces tienen que cerrar parejitas, son dos, como dos telitas que cierran y abren conforme vamos si dando cierra, paso si al sonido. Si cierra irregular, ya no funciona el sí. sonido, sí. Y si cierra regular es lo que pasa, que se sonaba como, ¿no? Como si tuviera una flema. Sí. Ya para entonces que llegué con este doctor, y estoy hablando que eso es hace un mes aproximadamente, ya solo quedaba un hematoma. Ahora, cuento esto, y eso lo digo también en los videos, yo cuento esto y suena una situación extremadamente dramática. Lo es en el entendido, en el contexto de la magnificación de la voz,
pero en realidad es una lesión del tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea, es una cosa minúscula. Sí, y el yo creo que es que menos, quedaba, pues era una cuestión así, o sea... Es menos importante el hecho físico de la lesión, porque como bien dices, es algo muy minúsculo y ahora estás en un proceso de rehabilitación y puesta en marcha otra vez, pero creo que lo más importante, aparte del hecho de hacerlo público y explicar que estas cosas pasan, a mí me llama la atención o tengo curiosidad por saber hasta qué punto esto te atemoriza y te causa una sensación de temor al respecto de la viabilidad de tu carrera. Es como cuando se lesiona una mano un tenista, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer ahora, ¿no? con una mano lesionada? Imagino que más allá de la parte física y fisiológica, que los médicos te dan la certeza de que todo está bien, pero mental y psicológicamente tiene que haber días muy oscuros, ¿no? Ale, yo hasta con un catarro soy fatalista, de verdad. O sea, yo tengo un catarro, no puedo cantar y estoy ya desahuciado en la cama, imaginándome el futuro más desesperanzador. Sí. Pero pues sí, obviamente es una situación que psicológicamente hablando también te afecta mucho. Porque sí, o sea, estamos tan amalgamados los cantantes con nuestro quehacer, el uso de la voz, la expresión a través del canto es una parte ya tan intrínseca en nosotros que no tenerla es como, sí, es estar amputado prácticamente. Entonces, es complicado y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que para mí en este periodo la parte más complicada fue la incertidumbre de saber qué es lo que estaba pasando en mis cuerdas, porque yo sabía que no estaba bien, ¿no? Hasta antes de ir con este médico era así, puedes empezar a cantar un poco, sí, o sea, ¿hasta dónde puedo empezar a cantar? ¿Qué es lo que puedo hacer para retomar la actividad? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mis cuerdas retomen flexibilidad, se retome la... volver a ganar la fortaleza en toda esta parte? Porque es un entrenar exactamente lo mismo que le pasaría a un fisicoculturista que entrena toda su vida, se prepara a las Olimpiadas y de repente pues deja de, sí, de por eso, hacer por eso ejercicio por seis meses. La analogía de los atletas, ¿no? creo que es perfecta porque pasa lo mismo. Cuando hay una lesión dejas por completo la actividad y necesitas meses y meses para volverlo a poner en marcha. Y es que la cuestión es que se atravesó la pandemia. O sea, yo sí venía de un periodo de trabajo, no sé si decir excesivo, pero muy extenuante, que se truncó al inicio de la pandemia, que era cuando tenía que empezar las funciones de la Cenerentola en el Metropolitan de Nueva York, sí. Sí, sí, sí. Y fíjate, de no haber pasado esta situación, yo creo que me hubiera seguido con la inercia hasta donde hubiera aguantado. Ya. ¿Ha llegado a pensar si tienen alguna relación ese periodo tan fuerte de trabajo que hubo a la altura de final del año pasado con las funciones del Pirata, la gira después por España, que ya te encontrabas cansado? ¿La carga de trabajo ha podido tener algo que ver en todo eso o ha sido fortuito? Yo creo que tuvo mucho que ver en ese momento con mucho más que fatiga vocal que la había, era una fatiga emocional. O sea, traía demasiada el peso que uno soporta en esta carrera es grande, ya sea por la lejanía que tienes con tu familia, ya sea por el nivel de estrés que tienes que manejar, por las situaciones de las presentaciones, viajes, el estar bien, el estar continuamente con la presión de estar bien a cada presentación que haces, pues es grande. Y yo creo que había un cansancio emocional mucho, mucho, mucho más grande que el físico. Y de esto te lo puedo decir que realmente no creo que haya afectado, porque después tuve presentaciones, hice el concierto que está en YouTube, el concierto el Día de las Madres, y pues eso fue un trabajo grande, porque pues fue hacer toda la edición del video, etcétera, y canté un montón. De ahí hice un recital para la Ópera de Zurich en el mes de julio, que no tuvo realmente mayor problema, hice el recital completo con arias, pero vaya, lo que va en mi repertorio, Donizetti, Rossini, fue un recital completo, sin problema. La cuestión es que
como lo que estaba diciendo, un fisicoculturista deja de entrenar, va perdiendo fortaleza, va perdiendo tonificación, va perdiendo condición. Y entonces llega el mes de agosto y yo quiero retomar con una grabación del pirata, nada menos. Y aviéntate a hacer la hija del regimiento y después cubre una función del elixir y hace una grabación para aquí, para allá. Ahí fue el punto de quiebre porque realmente no venía con la condición física para afrontar esa carga de trabajo que en otro momento pues hubiera sido algo casi de rutina, ¿no? Pero bueno, mirándolo en positivo, lo bueno es que ya estás en forma y pronto, si todo va bien, te vamos a volver a poder escuchar en España. De hecho, tu agenda va a volver a funcionar, si todo va bien, en enero. Creo que vas a visitar nuestro país con varios conciertos, al menos confirmados Madrid, Barcelona, quizá incluso Zaragoza también, me comentabas, y no sé si es una gira con más citas. ¿Qué nos vas a cantar en esa cita, en esos recitales? ¿Va a ser ópera, zarzuela, canción? Es un concierto distinto y obviamente un poco consintiéndome. Y cuidándome, es como bien lo dices, probando un poco, el periodo, ¿no? de retomar las cosas, y salvo el concierto que será en el Teatro Real de Madrid, que es un concierto con orquesta y es un concierto grande con un programón importante, el resto es un programa que comprende arias de ópera en una primera parte y el resto será canción italiana y parte de canción mexicana. Y pues sí, va muy de la mano con lo que he estado cantando últimamente. No recuerdo exactamente el programa, pero estoy seguro que va el aria de Rita en su versión francesa, Je suis joyeux, porque bueno, toda la primera parte de hecho es francesa. Canto también Seul sur la terre de Don Sebastián. Venement, ma bien-aimée, de Le Roi X, y el aria que todavía ni siquiera tengo el título, Prendre le dessin d'un bijou, de Lacmé. Después de esto hacemos una selección de canciones italianas, estaría Rondine al Nido, L'alba se para dar luce l'ombra, a Bukella, etcétera, etcétera. Algunas canciones mexicanas, y bueno, veremos qué más sale después de eso. Pero la selección es creo muy, muy buena. El hecho de que sean canciones no demerita, ¿no?, la exigencia ni la belleza de las melodías. Y creo que será un programa interesante, lindo y disfrutable. Sin duda que sí, sin duda que sí. Para la gente que te conozca quizá menos, vamos a empezar por el principio. Eres un tenor lírico ligero. Esto significa que tienes una voz especialmente luminosa, brillante, redonda, con facilidad para los agudos. Cuéntanos un poco cómo descubres que tienes una voz para cantar como tenor y en qué momento, porque yo recuerdo que tú incluso venías del mundo de la música pop, que es algo que la gente quizá no recuerde con tu guitarra y demás, ¿no? Sí. Y de bandas de rock y toda esta parte de la... De la adolescencia y juventud. Tienes un pasado, sí. Sí. Bueno, es que en realidad esto ya se dio tras años de estudio en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y posteriormente en la Universidad de Guanajuato, en México. Que de hecho, el ir a estudiar a Guanajuato era porque ya más o menos vislumbraba que, bueno, pues sí, suena bien mi voz. Igual y puedo aspirar a hacer algo más, ¿no? Entonces fui a la ciudad de Guanajuato y empecé a trabajar con el maestro Hugo Barreiro. Y él fue el que me dio, digamos, los primeros empujones para entrar a los concursos de canto y concursos internacionales de canto. Y creo que ahí, en esos concursos, fue donde fui entendiendo de qué iba, fui también ubicándome, ¿sabes? Y
cada concurso al que tuve la oportunidad de ir era situarme, ¿no? Bien, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo bueno? ¿Qué tengo que explorar más? ¿Cómo puedo mejorar? Y fue, pensando de esta manera y viendo los concursos, analizando la competencia, que dije, bueno, sí, creo que sí puedo. Y esto, pues, ¿qué será? Para el año 2000, 2001, que empecé, digamos, en esta parte. Y hacia el 2004 fue que gané el concurso nacional de canto y con esto pude hacer un debut en la Academia. Sí, porque en torno al año 19 es cuando celebraste tu 15 aniversario de trayectoria profesional, los 15 años de carrera, con lo cual el debut oficial más o menos fue en torno a 2004. Exacto. Y en estos 15 años, el balance, que supongo que durante estos meses además has podido pensar mucho en la trayectoria, ¿cuál es el balance? ¿Qué contarías a la gente que no conoce tanto el mundo de la ópera? ¿Qué echas de menos de tu vida normal? Porque yo creo que la gente no es consciente de lo difícil que es estar subiéndose todos los días a un escenario, tantas horas de ensayo, con la familia lejos de casa. Yo creo que esta parte más próxima y más cercana de la vida de un cantante es algo todavía muy, muy desconocido. Solamente se ve el triunfo bajo las luces en los escenarios, pero hay una vida de mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, sí. El balance es positivo, debo decir, porque realmente ha sido el perseguir los sueños, el tratar de hacerlos realidad, el buscar el crecimiento artístico y el sentir esa parte de mi vida realizada. Obviamente, soy padre de familia, soy esposo, tengo dos hijos, mi hija ya tiene 16 años, mi hijo va a cumplir 11. Entonces, sí, como parte, y es lo que comentaba hace ratito, del nivel de estrés y la cantidad de emociones a las que tienes que someterte, pues son fuertes. ¿Por qué? Porque justamente hace unos días pusimos el árbol de Navidad y no pude recordar cuándo fue la última vez que me había podido poner el árbol de Navidad con mi familia. Y esto, o sea, ya dice mucho. O sea, realmente tiene bastantes años que no lo había hecho. Y estar aquí con mi familia en esas fechas, siempre teníamos la posibilidad de reunirnos en uno u otro lugar donde estuviera yo trabajando. Pero estar realmente aquí en casa y que estemos juntos haciendo este tipo de rituales, ¿no? Familiares, pues realmente ha sido parte de lo que me ha abierto los ojos y lo que tú decías, de hacer esta reflexión. No deja de ser positivo. O sea, realmente ha habido muchos sacrificios en este sentido y que los hemos afrontado juntos como familia. Yo haciendo mi parte de trabajo y pues ellos haciendo la suya y estando viviendo en un país que no es el nuestro, que es Suiza. Y no ha sido fácil, yo creo que para ninguno de los cuatro, pero vamos ahí trabajando en equipo. Y sí, el resto, la parte que corresponde al trabajo, pues sí, es una parte de muchísimo compromiso, muy, muy de mucho estrés. Porque pues sí, jamás vamos a tener la posibilidad nosotros de hacer un playback en un concierto o en una presentación de ópera. Tenemos que estar o tratar de estar siempre en la mejor condición. No siempre es fácil, pero bueno, ahí vamos. Y esto la verdad es importante explicarle a la gente, probablemente que muchos no lo sepan, que la voz de los cantantes de lírica en un teatro suena sin ningún tipo de amplificación, simplemente a base de la técnica vocal, que es un mecanismo en realidad muy sencillo, pero muy difícil de dominar. No sé si lo puedes resumir un poco en pocas palabras, ¿cómo consigue un tenor que su voz suene como ahora escucharemos que suena la tuya en un teatro? Pues sí, es con mucho estudio. Y la cuestión es que el estudio de la voz,
aparte de la gente que ya tiene una voz natural, porque pues sí los hay y que les resulta mucho más fácil, habemos quienes tenemos que trabajar para asimilar el mar de información que te llega para conocer las sensaciones que debes de tener a la hora de emitir un sonido. Es decir, cuando uno aprende a tocar una guitarra, pues tú puedes ver tu mano en el diapasón, puedes ver esta mano y puedes, ¿sabes? Físicamente el maestro te puede decir, no, a ver, la muñeca sí, o asá, los dedos los puedes colocar de esta otra manera, apoyo. Tienes una manera visual de corregir eso. ¿Y cómo haces con la voz? O sea, es una serie de imágenes, una serie de a ver, debes de sentir esto, debes de pensar esto, la cuestión es aquí, acá. Y es muchísima información. Necesitas realmente bastante tiempo para lograr conectar con todas esas cosas, con toda esa información de que si abres la boca, de que si la lengua no se tiene que meter a la hora de que cantas, que si, o sea, son tantas y tantas cosas. Pero básicamente es saber respirar, obviamente la posición de la boca a la hora de emitir los sonidos, dependiendo de lo que hagas, puede, entre comillas, manipular o accionar, mejor dicho, toda la musculatura que va a intervenir en la fonación. Y aparte, pues debes de estar consciente de hacia dónde diriges el sonido, y esto igual es esa base de sensaciones. Eso ya es una parte casi metafísica, porque es imposible de explicar, son sensaciones del propio cantante que es imposible transmitir. Y en los primeros años depende mucho del profesor, porque él te va a decir, a ver, ahí, y uno debe también estar bien observador así para decir, ah, eso, entonces tratar de repetirlo. Eso que dice, lo voy a interiorizar, entonces, y lo repito. Sí, requiere mucho tiempo y mucha práctica. Bueno, pues vamos a escucharte para que la gente compruebe que realmente has aprendido a cantar en estos 15 años y hay un dominio. Vamos a escucharte en una de las partituras que más célebre te han hecho durante estos años, la Fille du Régiment de Donizetti, la hija del regimiento, que con la que has visado en prácticamente cualquier teatro que has pisado con este título. Y vamos con una noche célebre que fue tu bis en el Metropolitan con este fragmento. Militar. Well, Tonio joined the army so he can marry Marie, and now he greets his comrades with his aria, Ah, mes amis. Militaire Marie.
Tremendo. Cada vez que lo volvemos a ver es un espectáculo tremendo. No sé cuáles son las sensaciones que le pasan a uno por el cuerpo cuando se ve ahí en el escenario. No sé cuánta gente cabe en el Metropolitan de Nueva York. 3.000 personas probablemente, ¿no? Todo el mundo sí, en pie aplaudiendo. Esto es un regalo de la vida. Un regalo, una recompensa al trabajo de esos 15 años que decías, ¿no? Sobre los escenarios. Vaya momentos, y como este has vivido muchos, afortunadamente. Es muy emocionante porque, como lo he dicho siempre, más allá de la vanidad, ¿no? De que piensan, más allá de esa parte, ¿no? De lo que puede decirse, que sea una cuestión de show o de lo que quieras. La verdad es que yo lo que creo es que este tipo de momentos que se pueden vivir en la ópera me hacen verla con muchísimo futuro, ¿sabes? El ser testigo de que este arte, de que esta forma de expresión musical siga conmoviendo y siga emocionando de esa manera al público, creo que es de lo más bello, el ser ahí testigo y estar respirando esa atmósfera de emoción, de excitación, ¿sabes? De vivir con el personaje estos momentos, ya sea, pues sí, con Tonio, en este fragmento de La hija del regimiento, con Nemurino, en La furtiva lágrima del elixir de amor, que es otro de los momentos más emblemáticos también de las óperas de Donizetti, o con el príncipe Ramiro, lleno de esperanza a la hora de cantar. Es conectar de esta manera tan especial, que solo la música te lo puede permitir, con el público. Y es lo más emocionante, creo yo, de estas situaciones extraordinarias que son los vices. ¿Y eres entonces optimista en torno a la salud de la lírica, a la salud de la clásica? Porque muchas veces caemos en el discurso pesimista de que la gente, el público, cada vez es más mayor, de que es un género que tiende a estar acabado por unos motivos o por otros, y sin embargo yo creo que nunca como ahora hemos tenido tan cerca de nuestras casas, a través de streaming, a través de Spotify, de plataformas varias, el poder tener en casa la voz de los más grandes al alcance de un clic. Y el público joven cada vez tiene más posibilidades de adquirir localidades a precios bonificados, de vincularse a este arte escénico de una manera sencilla, ¿no? Y así. Claro, claro, claro. Y eso es lo que, parte de las cosas que he dicho siempre, que sí se tiene que apostar por la renovación de nuestro público. El público asiduo a la ópera, la gente que ya gusta de ella, es un público que va a estar ahí constante y fiel. Pero necesitamos esa sangre nueva que se impresione, ¿sabes? Que viva la ópera. Necesitamos más primeras veces, creo yo. porque eso lo he dicho también siempre. O sea, una persona que va por primera vez a la ópera o que va impregnándose poco a poco de este género, las primeras cosas que recibe siempre son impresionantes, siempre. Y eso es lo que hace que se queden prendados de la ópera. Por primera vez escuchar a un cantante, por primera vez ver un título, por primera vez vivir esas sensaciones de tristeza, de alegría, de todo esto que se pueda transmitir a través de la música. Y se quedan ahí. Y te vuelves como junkie, ¿sabes? porque luego vas buscando seguir reviviendo esas emociones. Totalmente adictivo, sí.
te vas queriendo revivir esas emociones y luego te enfrascas ya en ese círculo en donde empiezas ya a decir, ah, bueno, pues es que, o sea, te vuelves mucho más crítico que o sea, en el buen sentido de la palabra. Te vuelves mucho más crítico que espectador. Que son cosas, son dos cosas muy distintas. Sí, 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 son dos maneras distintas de ir a un teatro, sí. Sí, y seguimos necesitando espectadores, gente que se sigue emocionando, gente que siga manteniendo esta sensación de vida. De apertura, de curiosidad. De apertura, sí. Obviamente, o sea, no quiero decir que te vuelves un amargado y que ya nada te gusta. O sea, habrá cosas que obviamente te van a seguir gustando. Sí, sí, sí. Pero pues, sí, se te vuelves mucho más selectivo, mucho más picky con muchas cosas. Y hace falta eso, el que siga existiendo ese latir rápido del corazón cuando algo te emociona. Hace mucha, mucha falta. ¿Para qué? Para que esta nueva generación de público sea también los que vayan jalando las nuevas. Tiene que ser como una ola, como las olas, así. Que se va, la que va de regreso va jalando la que sigue. No. Y además, por fortuna en unas ocasiones y por desgracia, entre comillas, en otras, las puestas en escena, las producciones cada vez son más innovadoras desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, hay auténticos espectáculos tecnológicos a veces encima de un escenario y hay veces que también desde el punto de vista de la dramaturgia hay propuestas muy, muy interesantes que ponen en un contexto mucho más actual y mucho más cercano y próximo al público libretos que a lo mejor son muy trasnochados y que pertenecen a historias que tenían su sentido en el 19, pero que ya lo han perdido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, como bien lo dices, hay óperas que las puedes poner en cualquier contexto histórico o en cualquier situación temporal, en cualquier época, porque son obras que tocan temas exageradamente humanos. Son muy, muy humanas, ¿no? Carmen es una de ellas. Yo creo que por eso es tan, tan universal y tan yo, entre comillas, diré fácil, ¿no? Porque pues he visto desde la Carmen tradicional hasta en México que se hizo un... No me acuerdo si fue el Politécnico Nacional o la UNAM. Hicieron, creo que fue el Politécnico. Hicieron una versión de Carmen en el que me parece que Escamillo era... La situación se daba con un equipo de fútbol americano y Carmen era una de las porristas. Entonces ahí se desenvolvía todo esto y Carmen es una obra que habla de los celos y de la independencia, el querer utilizarse la mujer. Los que sí. Han trascendido son universales precisamente por eso, porque el libreto va más allá del espacio y tiempo en el que se desarrolla y son temas universales. Totalmente. Sí, sí. Y como dices, hay diferentes propuestas como para hacer esto actual, hacerlo atractivo, que siga siendo un tema que al final de cuentas lo que tiene que hacer es hacerte reflexionar y que sea un tema que puedas discutir mucho más allá de la estética, entender qué es lo que quiere decirte el director de escena con sus diferentes propuestas, con sus diferentes, digamos, fotografías e imágenes. Una de las que yo recuerdo que me encantó, pero muchísimo, fue La Lucía que hicimos en el Teatro Real de Madrid, que se me hizo una propuesta súper, pero súper interesante. El diseño escenográfico, todo se me hizo muy, muy, muy bueno. Pues si te parece, la escuchamos porque la tengo aquí mismo. La podemos escuchar con nuestra querida Lisette Oropesa, que hicisteis un tándem increíble. Vamos a escucharla. Sí, sí, sí.
emocionada Lizeth ahí. Dejamos ahí. Nos sirve esta producción y este título para hablar de otro tema importante, que es el repertorio. Para quien no esté familiarizado con el mundo de la ópera, evidentemente no cualquier cantante puede cantar cualquier partitura, cualquier papel en cualquier momento. No por ser tenor o soprano puedes cantar todos los papeles de tenor o todos los papeles de soprano que te apetezcan. Decíamos al principio que tu voz es la de un tenor lírico ligero. ¿Qué significa esto exactamente para la gente que no esté familiarizada con esto? ¿Qué repertorio te puedes enfrentar? Siempre he hecho la analogía en esta parte al box. Quienes conozcan el box saben que hay diferentes categorías dependiendo del peso del peleador. Está el peso mini mosca, está el peso mosca o el welter o no sé, los que se van haciendo más pesados, ¿no? Entonces, dependiendo de ese, o sea, dependiendo del peleador, pues obviamente va a elegir un contrincante que esté en esa misma categoría. Y es decir, no, nunca vamos a ver a Julio César Chávez peleándose con Mike Tyson, ¿no? Puede que pues más o menos aguante la pelea, pero pues a la primera guantada de Tyson cae, seguro. Y le da vuelta la cabeza. Entonces, lo que pasa con los cantantes es que dependiendo del peso de la voz, no es el peso de la persona. Las características de su voz, en cuanto a lo que decías, el brillo, a la posibilidad de cantar más o menos agudo, la flexibilidad, la facilidad que haya para cantar, no sé, notas muy rapidito, así. Para cada uno de esos pesos en la voz, hay un repertorio en específico en el que pueden enfrentarse a sus posibilidades y a su igual. En mi caso, ser un tenor lírico ligero me permite hacer con facilidad las óperas que están comprendidas en el repertorio italiano belcantista y más o menos todo lo que se mueve alrededor de ese tiempo. Entiéndase, Rossini con El Barbero de Sevilla, La Italiana de Argel, La Cenerentola, entre otros de sus grandes éxitos. Donizetti con ahora lo que escuchamos, La Hija del Regimiento, La Lucha de la Mermur, El Elixir de Amor, Don Pasquale, Bellini con El Pirata, hay toda una selección. Y conforme va creciendo el peso, van obviamente también aumentando las exigencias, no sé, para un lírico puro, lírico spinto, están otro tipo de repertorio que comprende a un Verdi, que comprende ya un Puccini. Y lo comprometido para un cantante es darse cuenta de cómo su voz va evolucionando, de cómo va pasando de categoría, de peso, siguiendo con analogía, para ver qué papeles que antes no eran para tu instrumento, ahora lo empiezan siendo,
de manera que y puedes probarlos y los que dejan de ser, atrás. Y lo que vas cogiendo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo tu debut con el Duque de Mantua de Rigoletto en el Liceu, que me decías, no, lo hago ahora y lo guardo en el cajón. Para, sí. ya lo he metido en voz, ya le he cogido un poco la medida y me espero a que mi voz crezca un poco más y lo retomaré más adelante, ¿no? Hay que saberse esperar, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones. Sí, en particular con Rigoletto era eso, el enfrentarme al rol y sobre todo en ese momento en el que había, bueno, sigue habiendo, pero una gran plenitud en la parte de los sobreagudos y a mí lo que me interesaba era hacer una super cabaleta después de la Mifurrapita y terminar en las alturas. Pero obviamente con el tiempo, como bien lo dices, el aparato fonador va cambiando la voz, va cambiando, va ganando en calidad armónica, va ganando peso. Lo mismo que un físico-culturista. O sea, va ganando tonificación muscular, el cuerpo va teniendo otra tonificación. Lo mismo pasa con la voz con el paso del tiempo. Y entonces uno tiene que ir adaptándose a estos cambios. Y hay que ser muy, muy concienzudo en ese sentido. Y hay que también tener la humildad de decir, esto ya no lo puedo cantar. Y el valor de decir, ahora quiero enfrentarme a tal o cual obra. Siempre es bueno contar con guías. Y pues nuestros maestros siempre serán una guía importante y una parte fundamental en la consulta, ¿no? De las dudas que pueda haber respecto al repertorio. Porque aunque a veces nos parezca que los cantantes estáis tremendamente arropados y probablemente lo estáis por vuestro entorno familiar y vuestros colegas y demás, al final hay decisiones que uno tiene que tomar muy en solitario y necesita ese tipo de consejos de referentes, de maestros, porque son decisiones que pueden traer consecuencias muy importantes según lo bien o mal que salgan esos pasos adelante o atrás, ¿no? Sí, claro. Y sí, esa toma de decisiones respecto al repertorio siempre tiene que ser muy, muy cuidadosa, muy consciente y realista, sobre todo realista, porque pues no te puedes dar el lujo de ambicionar algo que esté más allá de tus posibilidades. Porque sí, eso al final te pasa factura. Vamos a escucharte cantando otra pieza, esta zarzuela, un género con el que has tenido una relación estrecha, pero muy intensa. Me encanta. Yo recuerdo el concierto precisamente en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, que fue una fiesta increíble. Y lo que vamos a escuchar es Flor Roja, de Los Gavilanes, en esta ocasión con tu querido Ángel Rodríguez al piano, en un recital del Teatro Real de Madrid. Flor roja, como los labios de mi cara, flor bella.
Querido escoger esta pieza, porque yo creo que resume muy bien tu manera de entender esta profesión y de entender el canto, que es sobre todo comunicar, emocionar, expresar, más allá de la parte espectacular, que evidentemente está a tu alcance, porque tienes un instrumento espectacular, con un registro agudo brillante, pero al final cantar, y me lo has dicho muchas veces, consiste en esto, ¿no? En intentar tocar el corazón de la gente con las palabras, con los sonidos, y yo creo que esta manera de cantar Flor Roja, que me recuerda tanto a como lo hacía Fleta, por ejemplo, ¿no? Buscando esos diminuendos, esa manera tan bonita de decir cada palabra, esto es cantar, en realidad, y es yo creo que la manera más directa que tenemos para contarle a la gente a qué te dedicas, ¿no? A esto. Sí. Y no, bueno, la romanza es preciosa y también, o sea, a la par de todo lo que mencionas, pues transmitir lo que el compositor dejó plasmado en su partitura. Muchas veces, y pasa, ¿no? El cantante se deja llevar por lo que va escuchando a través de generaciones. Y a veces se olvida de volver a la raíz y es escudriñar, ¿sabes? Escarbar y buscar realmente qué es lo que el compositor estaba tratando de decir y todos estos detalles de los diminuendo. Las cosas técnicas, y es que es eso, que las cosas técnicas que luego se pide por parte del compositor son muy, sí, muy demandantes. Yo pianos, recuerdo varios sobre los agudos y todo esto. Recuerdo varios vídeos tuyos. Creo que fue al hilo de la Lucía del Teatro Real, que conforme ibais con los ensayos y las funciones, con partitura en mano y al piano, ibas explicando lo que está escrito, cómo lo voy a hacer, por qué tiene sentido que esté escrito así. Y la verdad, sí, es que era una manera de ilustrar la música extraordinaria. Sí. Y eso me encanta. Y como tú dices, al final es un conjunto de tantas cosas, esto que te digo, de lo que dice el compositor a través de la música, lo que está escrito en la partitura, la interpretación que uno quiere darle, dónde voy a también, ya de mi parte, dónde voy a remarcar alguna palabra, que es... hacia dónde quiero llevar mi canto y sobre todo qué es lo que quiero comunicar, porque al final esa tiene que ser la misión. Sobre cualquier otro instrumento musical, nosotros los humanos tenemos la voz que da paso a la palabra y tenemos que hacer el uso adecuado y sacarle todo el jugo a esa parte para tener una expresividad mayúscula, una posibilidad de interpretación también grande y que el mensaje se pueda recibir mucho más fácil por parte del espectador. Entonces, sí, eso me gusta mucho. Pues deseando volverte a escuchar pronto en España, confiemos todos en que así sea. Cerramos esta primera sesión, creo que ahora intervendrá también Maite para despedirlo. Yo personalmente te quería agradecer siempre tu confianza, tu cariño, tu cercanía conmigo y con la profesión a la que todos admiramos tanto y de verdad un placer tenerte en esta primera entrega de Caja de Música. Un placer. Pues sí, estaré hasta donde yo sé, y creo que sí lo puedo decir ya. El 12 de enero me tocaría estar en Zaragoza. Después, el día 15, tengo el concierto en el Teatro Real. Se abrieron dos fechas para el Palau, el 18 y 19 de enero. Uh-huh. Y el 21 estoy en Bilbao. Entonces, esta será el recorrido que haremos este okay. 2021 por España, si el COVID nos lo permite y si Dios nos da vida, por ahí andaremos. Ojalá. Gracias, Javier. No, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Tengo que decirte, Javier, que me has parecido
no sé, un superhéroe, un extraterrestre o algo así, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo escuchándote. Había tenido el placer y el auténtico privilegio de haberte escuchado ya en directo, pero la verdad es que haces vibrar y se pone la piel de gallina, que decimos aquí en España. No sé cómo lo decís en México. Aquí decimos la piel de gallina. Sí, igual. Bueno, pues que hemos disfrutado muchísimo. Que podamos seguir disfrutando de ese exceso de belleza que es tu voz durante muchísimo tiempo y de esa alta fidelidad estética. Y nos vemos el próximo mes en Caja de Música con Alejandro Martínez y el próximo invitado. Hoy, estreno de lujo. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós. Un abrazo. Gracias.